pedir un favor? Yo tengo que pasar por la clínica sí o sí. Un segundo, ¿va a ser? ¿Lo ayudas a Alex a cambiarse? Pero sí, claro, yo me ocupo. Sí, yo voy a pasar, voy a desocuparme rápido. Estoy acá para la hora del civil, lo llevo. Escúchame, Bruno. Yo me doy cuenta perfectamente que ir al civil a vos te cuesta mucho. Si querés, yo lo llevo a Alex, ¿eh? No. Yo me voy a hacer cargo, él es mi hijo, lo tengo que hacer yo y... ¿Qué sé yo? Me parece que me va a hacer bien, de alguna manera, ver que Selina se casa con otro tipo, ¿no? Voy a cortar definitivamente con todo esto. Te entiendo. Gracias. No, por Dios. Ay. Bueno, jovencito, vamos a empezar a vestirnos, ¿eh? ¿Viste, Abu? Papá está triste. Ya se le va a pasar. ¿Hay forma? ¿Forma de arreglarlo? No creo. Hola. Ah, Violeta, ¿cómo va? Sí, sí, estamos trabajando acá con Mauro. No, pero no hay drama. Podés venir. Bueno. Bueno, está bien. Vamos a pasear por el río. ¿Te gusta? Dale. Bueno. Te mando un beso. Yo también. Chao. Ay, ahora sí, ¿eh? Ahora que me llamó Violeta, ya se me fueron las ganas de trabajar, se me fueron las ganas de todo. Bueno, entonces nos vamos a apurar, así pueden estar más tiempo juntos. Sí, no lo tomes como una cuestión de vagancia de mi parte, pero... Vos me cuando estaba de novio con Clara te pasaba lo mismo, me imagino. Sí. Bueno, eso. Ah, me olvidé decirte. Ayer vino Clara a buscarte acá. Al menos yo no eligió ninguno de los dos. Y tampoco se fue con otro. Bueno, que ya sea mejor así, ¿no? Los tres amigos tranquilos. Sí, 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 la verdad porque Yoko es una muy buena chica y es mejor tenerla de amiga antes que perderla. ¿Por? Ah, ¿viniste? Sí, papá vino a trabajar como todos los días, ¿por? Ah, no, no. Te hacía trabajando en el kiosco con Juan. Bueno, yo me voy así, pueden hablar tranquilos, ¿sí? Permiso. Hasta luego. Vine a trabajar con vos y, bueno, lo voy a seguir haciendo, papá. Ah, bueno. Mira, estuve con Juan y me dijo que quería que vuelva a vivir con Elvira. Bueno. Así que se van arreglando las cosas. Así que volviste con Elvira. No volví. Mira, hijo, yo quiero decirte algo. Yo no quiero enfrentamientos con Juan. Ni tuyos ni míos. A mí me gustaría mucho que vivieras conmigo. Me encantaría. Yo no tengo nada para ofrecerte, pero... Ofréceme confianza. Papá, ¿de dónde sacaste la plata? No te enojes por lo que te voy a preguntar, ¿no? Pero... ¿La ganaste jugando? No, hijo. Me la gané trabajando, en buena ley. Quisiera creerte, ¿sabes? No me gustaría que vuelvas a perder todo. Hoy me ofreces un techo y mañana no tenemos nada. Pero no, hijo. Ya te dije que no juego más. ¿Me lo jurás? Porque más de una vez no solamente jugaste tu vida, sino que también la mía. Y cuando no tenías más plata para apostar, apostaste con los afectos. Hijo, mejor quédate con Elvira. Ellos pueden ofrecerte algo que yo no puedo ofrecerte. Una familia. No me queda otra, la voy a tener que cambiar porque me parece que... No, deja que me hago cargo yo, a ver. Dámela. Anda pasándome las cosas por mientras. Hola. Es increíble, ¿eh? Parece que se pusieran de acuerdo en volvernos locos a todos. Toman la mamadera a diferentes horas. Mientras uno duerme, el otro se despierta. Llora. A ver. Es impresionante. Me siento mucho mejor. Y todo gracias a vos, mi amor. Antes no me podía hacer cargo de mi hija y ahora me puedo hacer cargo de mi hija, de mi sobrino, de todo. Ahora sí podemos volver a ser una familia, ¿no? Esther, te pido un solo favor. No miremos más al pasado. Vivamos el presente. Los tres juntos. ¿Puede ser? Desde que estamos
nosotros está laburando mejor el boliche. Sí, ¿no? Eso debe ser porque con tu super pinta encantas a todas las mujeres acá. Oye, estuvo fenomenal la clase de salsa, ¿no? Sí. Lástima que no la interrumpieron, pero bueno. Pará, ¿por qué te vas, Connie? ¿Sabes lo que pasa, Damián? Que acá no podemos hablar tranquilos. Mi amor, pero no te vas a ir por eso. Si querés, podemos ir a un lugar más tranquilo, los dos solitos, ¿eh? ¿Solitos? Sí. Hace días que tengo que contar. ¿Qué? No sé si me animo, porque vos te vas a enojar. Dale, contame. Bueno, la verdad es que sueño todas las noches con vos y el body negro ese que te regalé. ¿El body negro? Sí. ¿Te costaría mucho hacerme realidad el sueño? ¿Si no me querés ver a mí de body negro? ¿Eh? No sabía que eras medio-medio. ¿Medio-medio que me, si quiero convertir mi sueño en realidad, que Connie con body negro? ¿Por qué no ves a tu hermana? Mi amorcito, ¿qué pasa? Aflojando, que me parece que se va a ir la clientela. ¿Por qué estás así? ¿Sabes lo que pasa? Que este pibe se sigue metiendo en las conversaciones mías con Connie. No, discúlpame. ¿Ah, no? Discúlpame que, tía, estoy defendiendo a Connie de tu grosería porque mucho no me gusta lo que dices. Discúlpame, pero a mí me tiene que gustar, no a vos. Sí, mi amor, es como obvio que es entre ellos dos la cosa. ¡Ok! Decime una cosa. ¿No saliste de esa cama en todo el santo día? Germán, no te quiero escuchar más. Bueno, me vas a escuchar. ¿Sabés dónde anda tu hijo mientras vos te haces la enfermita? Con su madre, Teresa. No me hago la enfermita. Estoy muy deprimida, que es distinto. Y si Agustín está con su madre, está bien. Diciendo, vos te volviste totalmente loca. Sí, ¿sabes que me volví loca? Desde que todos ustedes me dejaron sola, porque todos me dejaron sola. Y a pesar de lo que prometiste, no cumpliste. Mauro se fue. Debe estar con Violeta paseando por algún lado. No hiciste nada para evitarlo. ¡Terminala! Ya te dije que algo voy a hacer, algo voy a hacer. Y vos haceme el favor, levantate de esa cama y dejate de joder. Yo le juro que no robé nada, ¿entiendes? ¡No le robé nada! Tranquilo, el oficial tiene razón. Yo estaba con él y no hizo nada. ¡Sí, claro! Tranquilo, no es así. Hay una denuncia. ¿Cómo una denuncia? ¿Cómo hay una denuncia? Hágalo pasar. ¿A quién? No, ¿a quién va a hacer pasar? ¿A quién va a hacer pasar? ¿Pero va a hacer pasar a quién? Tranquilízate, mi amor, tranquilízate. Bueno, buenas tardes. ¿Son estos los chicos que lo molestaron? Sí. Y encima me llamaron por estúpido. Ah, sí. Regístrelo, agente. ¡No, no, momentito! ¡Yo no soy ningún delincuente! ¡No soy ningún delincuente! Tranquilo, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, yo le prometo que no asesiné a nadie. Yo no asesino. Pero, por favor. ¿Y quién habló de asesinato? Este, si no me equivoco, es el hueso del fósil que habitó hace millones de años en esta zona. Hace años lo buscábamos. Era la única pieza que faltaba. A mí me parece que lo mejor que puedes hacer es pensar bien las cosas, Lucio. Yo estoy de acuerdo con eso, es así. No, para mí es al revés. Cuanto más lo pienso, peor se pone. Realmente no sé qué voy a hacer, chicos. Por una parte tengo una familia que me está esperando y por el otro lado tengo a mi viejo que se nota que me extraña y que me quiere tener con él. Me da tanta pena verlo solo. Pero, Lucio, ¿quién te apura? Tómate las cosas con calma. Sí, aparte acá te puedes quedar todo el tiempo que necesites. Te lo agradezco, Yoko. Pero no puedo andar todo el tiempo de un lado para el otro. Si la cuestión es pensarlo como vos decís, la verdad no puedo negar que me gustó vivir con Elvira. Fue la primera vez que tuve una familia de verdad. Que me cuidaron, se preocuparon por mí. Voy a hacer el bolso. Lucio, espera, ¿qué decidiste entonces? ¿Te vas a ir a vivir con ellos? Estoy tan contenta de que hayas hablado con Lucio, ahora sí me quedo tranquila. Sí, igual mamá no me quiero meter más. Porque yo soy el único calentón que se termina agarrando con todos y no prefiero... Con la cantidad de veces que te la agarraste con tu padre, ya. Mamá, no quiero hablar de papá, ¿puede ser? Bueno, toma el mate, dame. Para que tengo que terminar esto antes que llegue Amanda del kiosco porque me va a matar. ¿La dejaste a Amanda trabajando sola en el kiosco? Bueno, si es la dueña que se haga cargo. ¿Cómo la dueña? ¿No te dije? Bueno, Dante le entregó el kiosco a ella. Dios mío, yo sabía que esta chica tenía algo escondido, mirá. ¿Perdón? ¿Qué quiere decir con eso?
Celina, apúrate que no llegamos. Mi amor, estás hermosa. ¿Te gusta? Vos me gustás. Llegó el momento. Es raro, ¿no? Bueno, apuremos que no llegamos. ¿Vamos? Estoy contigo, Celina. Lo que más me tranquiliza es saber que Alex va a estar ahí. ¿Qué? ¿Cómo qué? Mirá de lo que te olvidaste, del saco. Ponételo. Vas a ver qué bien te queda. Vas a quedar igualito a un hombrecito. Eso es lo que soy, ¿no? Sí, señor. Eso es lo que usted es. Bueno, vamos a apurarnos que vamos a llegar tarde. No, yo no... No voy a ir. Petizo, no voy a ir, ¿sabes? Pero ¿cómo? Bruno, ¿no dijiste que te iba a hacer bien verlos casarse? Sí, pero no puedo, de verdad. No puedo. Yo tengo que ir al casamiento de mi mamá. ¿Qué? ¿No me vas a llevar? Mi amor, no lo puedo creer todavía. Ah, ¿cómo que no, Renata? Si salió todo bien, ¿eh? Por Dios. Pará, no te hagas el canchero, que bien que te asustaste cuando pensaste te iban a dejar en cana, bueno, ¿eh? Pero no pasó, ¿eh? No. Es más, salió todo bien y me dieron un premio, ¿eh? No dieron, pues yo también te ayudé, mi amor. Bueno, menos, eso es exactamente lo mismo. No, no es lo mismo. Exactamente. A ver, mostrame, ¿para cuándo son? ¿Qué? ¿Para hoy? ¿Entonces te vas? Sí, porque no quiero que Clara se enoje conmigo. Hace mucho que estoy con Agustín, ya, así que... Bueno, está bien. Decirle chau a mamá, que enseguida vuelve. No, Darío. ¿Que no la vas a dejar conmigo hasta que vuelvas? Sí, no, Malena se queda. Pero la que no vuelve por ahora soy yo. Por favor, dime que sí. Me llevas a bailar esta noche, ay, por favor. A bailar otra vez, bailar, todo el día, bailar. Pero es que nunca salimos, príncipe. Pero que... Yo aquí todo el día trabajando. Está bien, vamos. Bueno. Hola. Chicos, tengo que pedirles un favorcito. Es por esta noche, nada más. ¿No podrían hacerse cargo del barcito hasta que sea a la hora de cerrar? ¿Y por qué? Y es que no me puedo ocupar yo. La verdad es que... Connie y yo tenemos que hacer cosas muy importantes. Margarita y yo también tenemos cosas muy importantes. Bueno, pues, háganme la gamba, no sé. Después arreglamos, le doy 2 días de franco, qué sé yo. Sí, pero debe ser algo requete importante como para que nos hagas este tipo de cambalaches, ¿o no? Sí, la verdad, no sé. Bueno, no creo que haya mucho problema. Pueden irse tranquilos que nosotros nos ocupamos del boliche. Bueno, bárbaro. Gracias, No veo la hora de ponerme ese body. Júgame 1.000 pesos a Babieca en la tercera. ¿Sí? ¿No era que no jugabas más? Bueno, Mauro. Hola. Gracias por traerme. No, Violeta. No. Bueno, yo me voy yendo. Está bien. Hasta luego. Ah, Mauro, espera. Me olvidé de una cosa. Te quería hacer una consulta. Vení, sentate un segundo. ¿Vos no te enojás, Violeta? No, quédese. Yo voy a buscar algo para tomar. Sí. Oíme, nena. Dejá en paz a mi hijo. ¿O querés que ese pobre cieguito sufra un accidente? Bien. Tengo que preguntar algo que es de rigor. Según lo establece la ley, hay alguien que se oponga a este matrimonio. ¡Mamá! Mi amor. Hola. No te cases, mamá. No te cases.